pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No había lugar para ellos en el mesón. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 7. En ocasiones me sucede así. No hay lugar en mi corazón. Lo tengo lleno. Pero ¿de cuántas cosas eternas? Nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta obedecer, menguar o humillarnos. Nos cuesta reconocer, callar o ceder, comprender y perdonar. ¿Cuánto cuestan esas cosas? Hay momentos en que esta frase se reproduce en mí hasta querer tomar el control. Es que me cuesta un montón. Pero, ¿y a Jesús? ¿Cuánto le costó a Jesús tu vida o la mía? Hubo un tiempo en nuestras vidas en las que estábamos tan ocupados que Cristo no tenía un lugar y se quedó fuera. A lo largo de su vida nos buscó de tal manera, a ti y a mí. Esto vino a buscar por amor, solo por amor, y al final le dimos un lugar, en medio. Juan capítulo 19, verso 18 dice: en medio, con dos culpables, uno a cada lado, porque ante la cruz todos somos culpables. Aunque no lo creas, eres culpable. Aunque no te guste, eres culpable. Pero la gracia de Dios en este momento fue manifestada a los hombres en su mayor expresión. De la misma manera que entre el ladrón sin arrepentir y condenado, y el arrepentido y salvo, solo estaba Cristo, entre tu condenación y tu salvación, solo está la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Tengamos un corazón agradecido y sensible a la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Señor, que en este día podamos ser un testimonio vivo de la gracia que tú derramaste por nosotros en la cruz. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.